Licenciada Norca Valles Cabrera, a quien vamos a escuchar en este momento con un interesante audio que compartimos con todos ustedes. Llegó el momento de la voz de los expertos. Feliz día al equipo de micondominio.com y a su preciada audiencia. Les habla Norca Baiz Cabrera y como licenciada en contaduría pública tendré el gusto de brindarles algunos tips sobre el aspecto financiero de los condominios residenciales. Doy inicio entonces a este ciclo de micros respondiendo un interrogante que muchos se plantean. ¿Cómo hacen los condominios para expresar su estado de salud financiera o dineraria si ellos no cuentan con la capacidad humana de hablar? Los condominios, como toda persona inanimada, expresan su estado de salud financiera mediante reportes e informes, cuyos contenidos deben estar ajustados a estándares o patrones de uso mundial. Es decir, los datos alfanuméricos que ellos contienen deben seguir un orden, unos criterios y usar una nomenclatura preestablecidos a nivel mundial. Por ejemplo, Caja Chica, Bolívares 100. Este es un dato alfanumérico que veremos escrito en la sección del activo que se revela en uno de estos informes. Con él estaríamos identificando, valorando e indicando que se trata de un bien que posee el condominio. De igual manera se identificará, se valorará y se indicará la existencia de cualquier deuda que tenga el condominio, ubicando su correspondiente dato alfanumérico en la sección del pasivo. Como es de notarse, con el manejo básico de esta nomenclatura y de algunos otros pocos conocimientos elementales, el copropietario u otro tipo de lector, indistintamente de su nacionalidad o país donde se encuentre, interpretará exactamente igual la información financiera que se le presente. No existe otra manera confiable con la cual el copropietario pueda ejercer vigilancia y control sobre su dinero y el de toda su comunidad. Cualquier dato financiero o dinerario que se presente fuera de estos estándares o patrones de uso mundial puede provocar confusión. Por ejemplo, puede llevar por nombre o título una palabra o expresión que no lo identifique plenamente, o su ubicación en el informe puede carecer de sentido. En fin, aun cuando estos no sean los inconvenientes, el dato en cuestión va a estar revelando solo un aspecto de las finanzas del condominio. O sea, este dato resultará insuficiente para alcanzar a comprender el estado financiero total del condominio. Por último, un dato financiero presentado de esta manera no técnica aumentará la posibilidad de revelar errores o inexactitudes que conllevarán a la toma de decisiones equivocadas y en la mayoría de los casos a perder mucho dinero. Ahora bien, además de respetar los anteriores estándares o patrones de uso mundial, todo dato alfanumérico necesita ser presentado a tiempo para que la información financiera sea real y completamente útil. Los datos financieros producidos en un determinado momento van perdiendo utilidad a medida que demore su presentación. Aclarados todos estos detalles, dejo abierta la invitación para encontrarnos nuevamente y así continuar desarrollando este importantísimo aspecto de los condominios residenciales. Un correo electrónico de contacto: cocondominio@gmail.com. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.